olvidas. Todos los domingos, solo por Telesur. Desde nuestros estudios en Washington, Jorge Gestor. Es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Washington. En el programa de hoy hablamos con el abogado José Pertierra sobre el juicio y el pedido de extradición de Luis Posada Carriles, calificado por muchos como el Bin Laden de las Américas. No solamente en el caso de Posada Carriles, hay toda una serie de terroristas que son amigos de los Estados Unidos que están viviendo libremente, suelto y sin vacunar en Miami. Orlando Bosch, que acaba de morir. Tú puedes dar una larga lista de individuos que han llevado a cabo acciones violentas contra civiles en Cuba, desde Miami, con financiamiento norteamericano, o sea, no del gobierno, sino de los Estados Unidos, y viven libre y soberanamente en Miami sin problema ninguno. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos puede entrar en un país soberano, Pakistán, sin el permiso de ese país, aterrizar en una casa privada y asesinar a un individuo que ellos consideran terrorista, que antes era amigo de ellos, pero ahora es enemigo de ellos. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Yo creo que el terrorismo no se puede luchar a la carta. Terrorismo es terrorismo y tú tienes que perseguir el terrorismo donde sea que esté. El abogado José Pertierra en el programa de hoy. José Pertierra, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, un gusto estar contigo otra vez. Tú eres en la actualidad el representante legal de Venezuela para el pedido de extradición de Luis Posada Carriles. Correcto. Y asististe como que al juicio que se le hizo por perjurio y fraude migratorio en El Paso, Texas. Bueno, el gobierno federal no ha querido presentar la solicitud de extradición ante los tribunales federales norteamericanos. Entonces no fui como representante abogado de Venezuela a los juicios, no participé como tal, pero fui para monitorear el proceso a nombre de Venezuela. Se lo acusaba de 11 cargos en su contra por perjurio y fraude migratorio. Exactamente, ¿cuáles fueron los detalles de esas acusaciones? Bueno, todo comenzó cuando él, Posada Carriles, ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en marzo del 2005. De acuerdo al gobierno federal, él vino en un yate llamado el Santrina, con una tripulación de amigos, incluyendo Santiago Álvarez, un hombre muy, muy rico de Miami, que tiene edificio de apartamento y eso, y es el dueño del yate. Y vendría de México a la Florida en ese yate, de acuerdo, clandestinamente. Supongo. De acuerdo, el gobierno vino desde Cancún hasta Miami y entró al río de Miami y desembarcó en un restaurante de marisco enfrente del jefe de la policía de Miami, un hombre llamado Timoné. De acuerdo al gobierno, porque a bordo del Santrina iba un informante confidencial del gobierno federal llamado Gilberto Abascal, que testificó que así ocurrió la cosa. En función de eso, se le hace un juicio. En función de eso, la administración Bush lo acusa en un caso formal federal criminal. Lo acusa de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos y haber mentido sobre cómo entró. Porque Posada dice, no, yo no entré así. Yo entré ilegal, pero en una camioneta azul conducida por un coyote que me llevó hasta Houston, donde me monté en un ómnibus de Greyhound y fui en el ómnibus hasta Miami. Luis Posada Carriles es un ciudadano nacido en Cienfuegos, en Cuba, y adoptó la nacionalidad venezolana. Correcto. Y cuando termina ese juicio, el dictamen es que se le declara inocente. Sí, pero fíjate, antes que sigas con eso, déjame terminar una cosa. Lo acusan inicialmente la administración Bush solamente de haber mentido de cómo entró, pero cuando llegó Obama a la presidencia, le añadió otros cargos de perjurio, de mentira. Los cargos tienen que ver con las mentiras que él hizo
en una audiencia de inmigración en el año 2005 y en otra en el 2006 sobre las bombas. Que hizo volar un avión de Cubana de Aviación en 1976, donde murieron 73 personas, y también se le acusa de haber sido implicado en colocar bombas en hoteles en La Habana y también en el caso de la muerte de un italiano, etcétera, etcétera. Que mientras que por un lado había una acusación por un aspecto migratorio, estamos hablando de un personaje que se le considera un terrorista. Un terrorista. Y lo que dice el gobierno federal en su acusación que hicieron bajo la administración Obama es que él admitió ser el autor intelectual de las bombas en La Habana cuando le dio una entrevista a Ann Louise Bardach del New York Times en 1998. Tú quedas anonadado que tienes a esta persona con esos antecedentes y solo se le juzga un aspecto de esa violación. Y tú calificas tus palabras, ese juicio, como falso y vergonzoso. Sí, porque mira, Jorge, los cargos fueron cargos equivocados. ¿Por? Porque si estás diciendo que este señor mintió cuando negó ante un juez de inmigración haber puesto las bombas, entonces estás diciendo que puso las bombas. Y si estás diciendo que puso las bombas, ¿por qué no lo acusas de terrorismo, de asesinato? ¿Por qué solamente lo acusan de mentiroso? Porque tenemos la misma historia, las mismas pieles y afectos, porque nos unen los mismos caminos, porque compartimos las mismas metas. Por nuestros sueños, por todos nosotros. Llegó la hora de unirnos, de integrarnos en un solo valor. Nuestro valor. El Sucre, porque la patria es América. Los huesos son de algunos de los más de 30.000 desaparecidos. Los desaparecieron cuando transportaban autos del Estado de México. Secuestrados luego de salir de Baja Cuarta. A lo largo de nuestra historia, las desapariciones forzadas han hecho causa común en nuestro continente. Conozca a través de 5 trabajos periodísticos el drama social, económico y legal que enfrentan los familiares de quienes por diferentes motivos se encuentran hoy desaparecidos. Esta semana, en la emisión de Telesur Noticias, solo por Telesur. Otra cara de la moneda. Ajá. En el juicio se presenta un testigo que representa la defensa. Varios. Y allí está, entre ellos, Otto Rage, un ex embajador de los Estados Unidos, sí, en Venezuela. Precisamente a propósito de esta declaración de la señora Bardach, reportera del New York Times, a la cual Luis Posada Carriles le habría confesado ser el autor. Entonces, él dice palabras textuales de Otto Rage: en base a lo que he leído, que es bastante, yo diría que no es ninguna de esas cosas. Se refiere a que es justa y exacta en sus escritos. Dice: sus escritos constan de distorsión, tergiversación de hechos y en algunos casos fabricación. Ella tiene un prejuicio en general contra los cubanoamericanos y los cubanoamericanos anticastristas en particular. Es curioso que Otto esté haciendo declaraciones de este tipo. Mira, Otto dirigía una oficina en el Departamento de Estado de propaganda que el Congreso de los Estados Unidos acusó de haber fabricado, falsificado información para tergiversar las noticias e influenciar indebidamente al público. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el Congreso de los Estados Unidos. Otto tiene un largo historial de no ser muy fiel a los hechos en su capacidad como funcionario. Cuando testificó en ese juicio, para darte un ejemplo,
se presentó como un supuesto testigo experto que sabe mucho sobre Cuba y dijo que en Cuba habían 50.000 soldados presos por el régimen comunista de Fidel Castro y Raúl Castro. Mira, Jorge, el ejército cubano tiene 60.000 soldados. Si 50.000 de ellos están presos, no hay nadie en Cuba para defender a la nación. O sea, tú me estás diciendo que esa afirmación que hizo durante el juicio es... es ridícula. No hay ni un solo informe de derechos humanos del mundo, ni siquiera del Pentágono, de la CIA o del Departamento de Estado, que dicen cosas semejantes. Pero Otto lo dice ahí como si fuera un hecho verídico. Otto no es un testigo creíble. Digo también lo que dice Luis Posada Carriles luego de este juicio. Él califica el juicio y dice: creo que las evidencias y los testigos que el jurado presentó fueron derrotados uno a uno. La victoria la veo de este modo. No es para mí, claro, es un beneficio que yo puedo vivir libre, pero es una victoria contra la tiranía cubana que fue la que presentó esas pruebas de cosas que no sucedieron hace 15 años. Mira, Posada habló mucho después del juicio. Le habló al Miami Herald y dijo que le dijo a los periodistas Tamayo y Charlie que él renunciaba a la lucha utilizando la violencia contra Cuba, que había que tomar la vía pacífica, y en menos de 24 horas no solamente se echó para atrás, sino acusó a Chardy y a Tamayo de haber mentido en su historia. Posada se pasa la vida diciendo cosas que después se arrepiente de haber dicho y entonces califica al periodista como mentiroso. Ese es su modus operandi. En este caso, el problema fundamental que había legal, del punto de vista de cómo probar las cosas, es que había una competencia entre la evidencia y cómo presentar la evidencia, que usualmente es muy aburrido presentar evidencia del punto de vista del jurado, y el teatro. Y el teatro ganó. Porque tú lo que dices es eso. Tú dices que en realidad, dice esto, tus palabras textuales, esto demuestra que en Estados Unidos el teatro pesa más que la evidencia. Montaron, dices tú, tremendo teatro y pudieron persuadir con eso al jurado. No presentaron toda la evidencia que tenían por dictámenes de la propia jueza. Sí. Es decir, tú concretamente, José, ¿estás cuestionando la justicia de los Estados Unidos o la justicia de los Estados Unidos en este caso específico? Mira, Jorge, aquí el pueblo norteamericano piensa que el sistema jurídico es el mejor del mundo. Y este es un sistema que tiene muchos fallos, muchos problemas. Uno de los cuales es que en los casos penales es un jurado el que dictamina el veredicto. Y el jurado lo escoges entre las personas más ignorantes del caso. No brutos, te digo ignorantes en el sentido que si tú tienes un integrante del jurado posible y ese individuo sabe algo del caso, lo descalificas. Para que no tenga ningún prejuicio. Exacto. Entonces tienes, en este caso, por ejemplo, tienes 12 personas que no sabían nada de Cuba, nada de Posada, y los mantienes durante esos 3 meses ciegos y sordos y mudos sobre toda una serie de cosas que pueden poner este caso en contexto. Y entonces, si la jueza excluye cierta evidencia para que el jurado no la escuche, el jurado está escuchando parte de la verdad. ¿Tiene agenda esa jueza? Yo no sé si tiene agenda, yo solo te puedo decir los hechos. Esta es una señora que 3 veces fue nominada por Bush para ser jueza. Las 2 primeras veces cuando Bush era gobernador de Texas. En Texas, como tú sabes, los jueces son electos. Pero si hay una vacante, el gobernador nombra al individuo y al año siguiente el individuo se postula para elección. La nombró como jueza, al año siguiente se postuló y perdió. El año siguiente la volvió a nombrar para otra vacante, se volvió a postular, volvió a perder. Entonces, trabajó en el Partido Republicano para la campaña presidencial de Bush, mientras que trabajaba tiempo parcial como instructora de aeróbicos en Houston. Tú me estás diciendo, por contexto, José, de que esta es una persona que no es ecuánime. Es una persona que piensa muy similar a Bush, y por eso Bush, cuando es electo presidente, la premia con un tercer nombramiento, esta vez a jueza federal. Ese es un puesto vitalicio, no tiene que someterse a elección.
tomó decisiones en este caso que son muy asombrantes, de lo que permitió y no permitió que el jurado escuchara. No me sorprendió en lo absoluto el veredicto. Yo se lo dije a varios amigos, aquí van a absolver a este individuo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al ex embajador de Venezuela aquí en Washington, Bernardo Álvarez. Bernardo tenía esta reserva. En el caso de Posada Carriles, lo que creo yo que está en discusión, y en la opinión pública norteamericana, es que si tenemos todos una lucha real contra el terrorismo, no podemos estar identificando a los que cometen acciones terroristas pero están a favor mío como si son los buenos, y a los que cometen acciones terroristas y están en contra de lo que yo pienso, entonces esos son los malos y los reales terroristas. ¿Tú dirías que este es el caso como lo interpreta Bernardo Álvarez? Yo estoy de acuerdo totalmente con el embajador, no solamente en el caso de Posada Carriles, hay toda una serie de terroristas que son amigos de los Estados Unidos, que están viviendo libremente, suelto y sin vacunar en Miami. Orlando Bosch, que acaba de morir. Tú puedes dar una larga lista de individuos que han llevado a cabo acciones violentas contra civiles en Cuba, desde Miami, con financiamiento norteamericano, o sea, de los Estados Unidos, y viven libre y soberanamente en Miami sin problema ninguno. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos puede entrar en un país soberano, Pakistán, sin el permiso de ese país, aterrizar en una casa privada y asesinar a un individuo que ellos consideran terrorista, que antes era amigo de ellos, pero ahora es enemigo de ellos. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Yo creo que el terrorismo no se puede luchar a la carta. Terrorismo es terrorismo y tú tienes que perseguir el terrorismo donde sea que sea. Día a día, en la emisión de Telesur Noticias, conozca la información que impacta al mundo. Al fondo de la noticia. Obtenga en 10 minutos, de la mano de invitados especiales, la interpretación y el análisis del suceso más relevante del día. Al fondo de la noticia, de lunes a viernes, solo por Telesur. A Luis Posada Carriles como el Bin Laden de América Latina. De América Latina. O sea, a ese nivel. Pero también la otra cara de la moneda. En una columna que escribe Andrés Oppenheimer, y que obviamente tiene algunos años porque esto lo publicaron el 20 de mayo del 2005, el título de esa columna es ¿Y los terroristas que protege Cuba?, dice Andrés Oppenheimer. Y en esa columna establece dos cosas, lo leo. Hay que decirlo sin ambigüedades. Si el gobierno del presidente George Bush no deporta, que es tu trabajo, al exiliado cubano sospechoso de terrorismo Luis Posada Carriles, la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo perderá toda credibilidad en el resto del mundo. Uh-huh. Pero, dice Andrés Oppenheimer en la misma columna, dice que si Bush hiciera esto, dice, podría dar un discurso como este, es hipotético. Dice, amigos, como ustedes saben, acabamos de deportar al señor Posada Carriles. Hemos rehusado mandarlo a Cuba o a Venezuela, que no tienen sistemas de justicia independientes, y en cambio los hemos enviado a un país democrático o a un tercer coso. Porque dice, ahora les ruego, dice la hipótesis de Oppenheimer, que exijan a Cuba que haga lo mismo y arreste y deporte a los 77 terroristas y otros criminales buscados por el FBI que viven en Cuba, protegidos por el régimen de Castro, así como también los cientos de otros requeridos por otros países. Aquí habla, dice, por ejemplo, hablando de gente como Víctor Manuel Gerena, un miembro del grupo terrorista Macheteros de Puerto Rico, que está en la lista de los más buscados por el FBI. Estoy hablando de docenas de miembros del grupo terrorista ETA de España,
que se especializa en hacer explotar autobombas en la vía pública, así como docenas de terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, que van y vienen a Cuba bajo la justificación oficial de que pertenecen a movimientos de liberación nacional. Yo no sé si Andrés Oppenheimer escribe eso por cinismo o por ignorancia, pero en el caso de los etarristas, por ejemplo, él debe saber que hay algunos miembros del grupo ETA en Cuba a petición del gobierno español. Fue España quien pidió que Cuba los recibiera y que estuvieran ahí. Hay miembros de las FARC en Cuba a petición del gobierno de Colombia, específicamente cuando el presidente Pastrana lo pidió. Los puertorriqueños, él menciona a Gerena, acusan a Gerena, yo creo, de haber matado a un individuo en el contexto de un asalto a un camión de Wells Fargo, quizás estoy equivocado, pero matar a un policía en el contexto de eso no califica a una persona como terrorista. Quizás bajo las leyes norteamericanas puedes decir es criminal, pero no terrorista. Yo clasificaría un terrorista a una persona que pone bombas en hoteles, en restaurantes, en aviones, para matar indiscriminadamente a civiles, a mujeres, a niños, a personas indefensas. Ese tipo de personaje no está en Cuba, no está protegido por Cuba. Yo creo que comparar a Posada Carriles con un individuo como Gerena me parece que es una grande exageración de parte de Oppenheimer. No sé si por cinismo o por ignorancia. Para ponerlo de una manera muy sencilla, José, simplemente cómo algunas percepciones funcionan en esto. Acá lo que están tratando de decir algunos sectores conservadores dentro de Estados Unidos es... si bien esto es imperfecto, la comunidad, parte de la comunidad cubana del exilio en Miami estaba sumamente contenta por el juicio, por la resolución del juicio de inocencia contra Posada Carriles, está diciendo, y si esta justicia fue imperfecta, ¿qué problema hay? Imperfecta, fue injusta. Digo, ¿cómo lo ven ellos? ¿No? ¿Qué problema hay si en realidad Cuba o Venezuela, dicen ellos, albergan también terroristas? La pregunta concreta y bien específica sería, si bien en esta conversación Luis Posada Carriles queda establecido por José Pertierra como un terrorista, como el Bin Laden de las Américas, la pregunta concreta es, ¿en Cuba y Venezuela se albergan terroristas? No se albergan terroristas. Albergar un terrorista es proteger a los terroristas. Terminado entonces este juicio por perjurio y violación de temas migratorios, el señor José Pertierra, que representa al gobierno de Venezuela, sigue buscando la extradición de Luis Posada Carriles. Lleva ya 6 años. Llevo desde, sí, ya 6 años. Desde junio del 2005. ¿Y qué es el impedimento que te encuentras? Jorge, la voluntad política norteamericana es el impedimento más grande que hay. ¿Por qué crees que existe la falta de voluntad para ti? Porque Posada Carriles es un hombre de ellos, es un hombre de la CIA, tiene mucho que contar y los Estados Unidos no está dispuesto a enviarlo a Cuba o Venezuela, quizás porque le deben algo a él, quizás por temor a que cante, porque Posada siempre ha amenazado con cantar, contar lo mucho que sabe, hay muchos esqueletos. Y él sabe dónde están. Y la repetición de los argumentos por qué no se lo permite la extradición es, se insiste en que los sistemas judiciales o jurídicos de Venezuela y de Cuba no le dan las garantías suficientes y que lo van a torturar. Incluso algo totalmente ridículo. Porque primero, acuérdate, Cuba no está pidiendo su extradición, es solo Venezuela. Es lo que está diciendo, exactamente, dice, palabras textuales de Posada Carriles. En Venezuela me consideraban un prófugo, pero no me buscaron más. Lo que dice Chávez es una falacia, a mí no me pueden extraditar a Venezuela. Entonces él sigue con ese lío y eso no progresa. No se puede ser tan ingenuo de que yo llego a Venezuela y me harán un juicio justo. Si yo llego a Venezuela, me extraditan a Cuba y allá me sacan en una jaula y me fusilan. Así que, ¿por qué iba yo? Bajo la ley venezolana, extraditar a otro país a un individuo que ha sido extraditado a Venezuela. Eso está más que descartado. Segundo, Venezuela ha dicho muy claramente que está dispuesta a construirle una jaula de oro
y darle caviar todos los días a Posada Carriles ante las cámaras de televisión si es necesario, para mostrar que ahí no torturan a Posada ni a nadie. El país que tortura a sus presos, como bien tú sabes, es los Estados Unidos, que los tortura en Guantánamo. Pero no hay evidencia que Venezuela tortura presos, ni que Cuba tortura presos. ¿Cómo ves tú el futuro de este pedido que tú representas en extradición? ¿Dónde piensas que vamos a terminar? Mira, yo voy a seguir insistiendo y Venezuela va a seguir insistiendo en su extradición. Posada Carriles ha hecho muchas declaraciones, tú has leído algunas de ellas. Él tiene su versión del cuento de que él es un patriota cubano. Incluso me habló en El Paso varias veces, estábamos en el mismo hotel por 3 meses. Y me dijo que algún día tenemos que hablar porque él está ansioso para contar su versión. Y por último, entonces, José, como caso, en tu historia como abogado, ¿cómo te ha afectado la vida ser partícipe y ser testigo de ver todo esto? Mira, yo he hecho 3 casos grandes en mi vida. El de Lian González, el niñito, que ganamos. El niñito pudo... Tú representabas al padre de Lian González. Y el niñito pudo regresar a Cuba con su papá. Hice otro caso de una americana que estaba casada con un comandante de Guatemala. Por el ejército de Guatemala, un hombre de apellido Bámaca. Que salió en la televisión americana en 60 Minutes, sí. El famoso reportaje. Ese caso, ganamos el caso, pero perdimos a Bámaca porque lo mataron. Este caso no se ha acabado todavía. Y yo voy a seguir insistiendo porque eso es lo que dicta no solamente la ley, sino la memoria de las víctimas, los familiares de las víctimas. Fabio Di Chelmo dejó a un padre que lo adoraba. Si tú estás en algún día en su apartamento en La Habana, tú verás las fotos, los dibujos, los escritos de Fabio por todo ese apartamento. El viejo me dijo hace poco, yo le pregunté, Justino, ¿por qué te quedas en Cuba? Y dice, porque aquí todavía vive Fabio. Cuando salgo de Cuba pienso que Fabio murió, pero cuando estoy en Cuba siento que todavía vive. Esa gente quiere traerle un cierre a su dolor. Las familiares de las víctimas del avión también piden, exigen que Posada Carriles sea sometido a juicio, no por haberle mentido a Inmigración, sino por haber matado a Fabio Di Chelmo, haber matado a las 73 personas a bordo de Cubana de Aviación 455. Y vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos. José Pertino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, siempre un placer. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Les hablo Jorge Gestoso desde Washington. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa. Hasta entonces. Hoy, como ayer, las naciones de América caminan hacia su independencia y soberanía. En este 2011, Telesur sigue presente en el bicentenario de nuestros pueblos. Arroba Telesur TV. Lo mantenemos actualizado las 24 horas con nuestra señal en vivo. Un contacto directo y en tiempo real con la noticia de manera interactiva. 140 caracteres que informan al instante. A través del Twitter, arroba Telesur TV, usted estará a un tuit de la actualidad mundial. Actualidad en contexto. 15 de mayo 2011. Bajo el lema Democracia Real Ya, miles de españoles manifiestan contra el bipartidismo y las recetas del neoliberalismo. 16 de mayo. En la simbólica Puerta del Sol en Madrid, los manifestantes improvisan un campamento para mantener la protesta. La acción es emulada en otros sitios del país. Se convocó a través de las redes sociales. 20 de mayo, al sexto día de la protesta, la concentración que comenzó con 40 personas suma unas 25.000. 22 de mayo, elecciones autonómicas y municipales favorecen al Partido Popular y castigan duramente al Partido Socialista y sus medidas de ajuste económicas. 30 de mayo, el movimiento se propaga en Grecia y Francia, donde miles de jóvenes se concentran en plazas emblemáticas. 12 de junio, por voluntad propia, los indignados abandonan la Puerta del Sol y anuncian una protesta itinerante. Actualidad en contexto.
cielos completamente oscuros, horas interminables de precipitaciones, tormentas y caos. Una catástrofe causada por la furia de la naturaleza. Miles de familias sin hogar en nuestra región. En una Venezuela donde históricamente los pobres fueron destinados al olvido y a las peores condiciones de vida. Septiembre del año 2009. Los efectos del cambio climático se sintieron como nunca en esta nación del sur. Los destrozos causados por las lluvias en zonas populares de la capital Caracas y en estados como Miranda, Vargas, Falcón, Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo dejaron un primer saldo de 25 personas fallecidas y obligaron al Estado a dar refugio a casi 34.000. Y a mí me duele mucho, es en mi casa, tengo más nada sino en mi casa. Saber que tengo que salir de mi casa para otra parte. Porque son 40 años que tengo de vivir aquí. Luego de la peor sequía de los últimos 180 años, la lluvia aparecía en casi toda Venezuela con una furia inédita, dejando a su paso sufrimiento y desesperanza. Así respondía la naturaleza a siglos de abuso por parte de la raza humana. Es implacable con los más débiles. En un país que, al igual que el resto de las naciones en vía de desarrollo, pagan las consecuencias del sistema impuesto por las grandes potencias. Y bueno, me quedé con esto, la carterita de casualidad de esta ropa porque me la prestaron, pero quedé sin nada. Un hecho sin precedentes, un hecho que llevaría a los venezolanos al límite. Cuando llegué no pude llegar porque el agua me saludó aquí, a la altura de la nariz, y de ahí para atrás, y dije, oye, mucha agua por un cobre, ¿eh? Casi 9 meses de torrenciales aguaceros pasaron factura en las grandes ciudades, donde el olvido y una ilógica política de apoyo y fomento a la creación de zonas marginales sin estructura u orden urbanístico por parte de la derecha dominante durante los últimos 40 años, colocaron a miles de familias, literalmente, en el ojo del huracán. Porque no es fácil una persona, una familia que tenga 43 años habitando, que de repente la metan en un apartamento donde están acostumbrados a tener sus animales. Entonces, no sé, o sea, ahí totalmente estamos en manos del gobierno, pero en realidad lo único que les digo es esperar que termine de sacar todo este material que está acá y confiar que sí se pueda. Pero también al sur y en el occidente, más de 200 comunidades altamente vulnerables, sobre todo en zonas rurales, quedaron parcial o totalmente incomunicadas, obligando al establecimiento de puentes aéreos para brindar atención médica, alimento y vestido a las familias afectadas. Quiero agradecerle a este puente de traslado que, bueno, que gracias a ellos pues estamos logrando el traslado de mi mamá hacia San Cristóbal para buscar su recuperación. Por donde una vez transitaban vehículos, comenzaron a verse embarcaciones improvisadas. Más de 100.000 hectáreas de cultivos de los principales rubros agrícolas de Venezuela fueron arrasados por completo por la crecida de ríos y quebradas. En estados como Táchira, la infraestructura fue fuertemente golpeada. Un total de 520 kilómetros de carreteras han sufrido daño. 310 eran vías asfaltadas. El resto, zonas agrícolas. Cada noche estos ríos ven incrementados sus caudales al norte del territorio estatal. Esto fue lo que quedó de un dique que surtía de agua potable a las poblaciones agrícolas y ganaderas por excelencia. Unas 200.000 personas no cuentan con un servicio regular del vital líquido. Eso parece un avión cuando sale, ¿no? La piedra, el sonido del río. Y observó yo eso y salió, pues ya no le dio tiempo ni de siquiera abrir las válvulas para que no se tapara los desarenadores. Y se subió pues a la parte más alta pues para que no le pasara nada a él.
además de los daños a la infraestructura, en los estados andinos se perdió el 70% de los productos agrícolas consumidos en todo el país. En lo alto de las montañas de los Andes venezolanos, la fe se manifiesta a través de los campesinos que han perdido todo producto de la vaguada. Piden a San Isidro Labrador que aleje las nubes y les permita salvar algo de la siembra. Siempre ha habido muchas pérdidas de hortalizas, de casas, y bueno, mucha gente se ha quedado sin nada. Y el motivo por la misa de San Isidro es para orar para que la lluvia ya calme. Todas las autoridades, incluyendo al presidente Chávez, debían responder a las necesidades de más de 130.000 familias afectadas. En la capital del país, barrios enteros sin drenajes y donde la tierra se sobresaturó de agua, producto de la vaguada. Hasta allí llegó la atención primaria. Hay que tomar decisiones, pero radicales, hay que radicalizar esto. Y no andar dándole vuelta a la cosa un invierno. Y tantos muertos, y otro invierno, y otros más. La primera orden fue ocupar terrenos y estructuras abandonadas, pagándolas a privados. Y la policía llega a la nacional y te mete preso, porque tomaste un edificio. Yo aquí me esposo y métame, le digo a Fernández, aquí estoy, métame preso. Y yo prefiero morir incluso a permitir que esto siga así. Nosotros lo apoyamos, ¿eh? Presidente. El siguiente paso, y tras garantizar la ayuda básica, fue el levantamiento de 1.000 refugios en todo el territorio en menos de 30 días. ¿Y dónde está tu familia? Toda mi familia. ¿Tú estás solo? Bueno, estás con todos nosotros. Con todos nosotros. ¿Y la salud cómo está? Bien. ¿Cómo está? Amén, amén. ¿Cómo está tu salud? Por un lado, las maquinarias seguían trabajando. La promesa era dar una vida digna a los que, para poder salvarse, debían dejar atrás lo poco que tenían. La calle, no tenemos calle, los chis no suben ya. ¿Por qué se no suben? Ya no suben porque la calle se destrozó, las casas se cayeron. ¿Qué dice la calle Faría? ¿Qué nos dice? Respóndale a él. Eso se cayó, no tenemos calle. Y trayéndonos a todas las personas que están bien. La realidad que golpeaba como nunca llevó a la declaración de la emergencia, la aprobación de una ley especial y el levantamiento de refugios para salvaguardar la vida de los damnificados. Verdaderos intereses de las grandes corporaciones mediáticas? ¿Por qué algunos medios insisten en ocultar la realidad o magnificar algunos hechos? Todos los martes y jueves en la emisión de Telesur Noticias le traemos Justo al Medio, un espacio dedicado al análisis de los motivos que impulsan la política editorial de los medios de comunicación. Justo al Medio, todos los martes y jueves, solo por Telesur. Innovación, seguridad, tecnología de punta, transparencia, oportunidad del dato. Tú cuentas para Venezuela, Censo 2011. El decreto de emergencia puso en marcha el trabajo de búsqueda y rescate de sobrevivientes y damnificados en zonas como la Guajira venezolana, fronteriza con Colombia. Allí, la devastación fue total. ¿Cómo hicieron? ¿No es del resto de la familia? ¿Se fueron o no han salido? Nosotros lo que venimos a ver, ¿cuál es el apoyo que solicita? Si hay que evacuar a alguien más, ¿cuántas personas? Lo que necesitamos aquí, los alimentos. Para nosotros, ahora que vamos a quedar aquí. Claro.
Entonces los demás ya se llevaron ya, los toditos, los muchachos, las mujeres, los ancianos, toditos. Mientras tanto, en la zona capital y en otros estados, más de 100.000 personas eran desplazadas de sus viviendas y llevadas a refugios solidarios. Hasta el Palacio de Gobierno se convirtió en el hogar de los afectados. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Vengan pues, vengan, vengan. Ahí estamos dándole bien. Buenas noches. Mira, compadre. Llegaron a la Casa del Pueblo. Pasen, pues. La emergencia causada por las lluvias venía a empeorar el déficit habitacional, que en este país crece en unas 200.000 unidades por año, y la situación tendía a empeorar con el paso de los días. Según expertos de la Universidad Central de Venezuela, las lluvias que cayeron durante noviembre y diciembre del 2010 eran las más intensas de los últimos 40 años. Pero la situación está bastante delicada, no solamente en Antigua, sino a nivel de Caracas. En estos momentos, bueno, le hacemos un llamado a toda la comunidad organizada y a todos aquellos camaradas que en estos momentos están en peligro de que sus casas vayan a derrumbarse, por favor, tomar las precauciones necesarias. Reactivarnos como comunas, como consejos comunales, como casas de alimentación, todo, porque el problema no es solamente de la persona que se le cayó la casa, sino de todos, de una comunidad organizada. Solo en el estado Miranda, 4 personas desaparecieron. Más de 4.000 viviendas resultaron dañadas y 66.000 hectáreas de tierras productivas fueron afectadas por las lluvias. A nuestras 200 familias que somos aquí, estamos danificados aquí también. Quiero que tome esto en serio con nosotros. Yo tengo a mi esposa y mis hijos aquí. Ya yo estoy corriendo el riesgo de perder también a ellos. No quiero. Nosotros estamos luchando aquí con esto. Queremos nuestra ayuda de usted, señor presidente. A este llamado fue el que atendió la política nacional, que levantó 985 refugios en todo el país, donde los damnificados recibían, además de un techo, alimentación y atención médica integral. Sabemos el tamaño y la magnitud del reto que estaba planteado. Nosotros lo que tenemos es un compromiso de lo que está ahí concebido y ser dignos del ejército de Chávez, ser dignos del ejército que va a combatir este problema estructural de la humanidad, como es precisamente el tema de la vivienda. Pero hay algo importantísimo. Nosotros hemos descubierto rostros, nosotros hemos descubierto sonrisas. La propuesta para esta gente es que permanezcan aquí, mientras se resuelve progresivamente la situación de la falta de hogares dignos para los venezolanos más humildes. Está la intención cierta de querer solucionar el problema no solamente de vivienda, ¿no?, sino que es una vivienda digna de verdad, una vivienda que viene a resolver el problema no solamente del riesgo que corríamos nosotros en los cerros donde estaban, sino que el sitio es totalmente bueno, pues tiene áreas recreativas. Refugios como este, ubicado al oeste de la capital, se han convertido en nuevos espacios para la convivencia y la organización social, basándose en la ley aprobada por el Parlamento para refugios dignos. Pero sí las personas aquí refugiadas han tomado un nivel de conciencia grande, ¿me entiendes? O sea, tenemos que empezar de cero. Ya ahorita tenemos un nivel, oye, que se puede ver la cuestión del mantenimiento, las personas están pendientes de su mantenimiento, los pasillos, la cocina, la lavandería, todo está organizado en ese sentido. O sea, hay nivel de conciencia. Estos refugios se organizan en base a la conformación de un bloque de voceros electos en Asamblea Popular, un proceso que permite la asignación de tareas específicas que van desde la recreación y la ayuda a la formación de los más pequeños hasta la limpieza de espacios compartidos por todos los refugiados. Bueno, porque la tragedia se presta mucho para que se olviden de los estudios en medio de toda esta situación, entonces gracias a Dios que se encontró como la manera de, si tenemos el material, de ayudar a los muchachos que ellos sigan estudiando y no se olviden de que tienen que ir a la escuela. A pesar de las adversidades, para estos niños, la atención, el cariño y el respeto con el que son tratados aquí marca una gran diferencia con la vida que tenían antes de llegar al refugio. Había algunos niños que no sabían leer y ya aprendieron. ¿Tú los ayudaste? ¿Ah? ¿Te ayudaste en eso también? Cuando podía, porque también las tareas, también fue difícil. En estos pasillos la vida transcurre basada en la esperanza por un mañana mejor, un mañana en el que puedan olvidar lo vivido. Yo viví alquilado en una zona en Petare, en el barrio 5 de Julio. Luego mi esposa salió embarazada
y quedé desempleado. La cosa se me hacía un poco difícil para pagar el alquiler y conseguí la oportunidad de conseguir ese terrenito de ahí y luego empecé a construir. Yo decía estas palabras, yo decía, gracias mi Dios, gracias que tengo mi casa. Ya yo pensaba que tenía mi casa, pero bueno, el destino mío fue después venir otra vez a un refugio, al más, como dice uno, pues, chocita, cosita así, para nosotros sobrevivir. ¿Y si es un aprendizaje, Luis? ¿Tú crees que sí, esto te va a servir para poder vivir mejor en tu apartamento? Sí, eso es correcto, eso sí lo aseguro yo, porque es una cosa de que uno está pendiente de refugio, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y estoy dispuesto de que sí puedo vivir en cualquier residencia buena. Gracias a la organización comunal, este refugio ha recibido el apoyo del proyecto Petrocasas para levantar una estructura que permite a cada familia tener un espacio digno y privado. Pero los proyectos continúan. La idea es convertir este espacio en un refugio modelo permanente en caso de que se presenten más emergencias. Para conseguirlo, el apoyo de la Fuerza Armada es indispensable, como ha sido desde el comienzo. Bueno, nosotros nos mandaron a dos cosas fundamentales: colaborar, ayudar, entender y orientar. Nosotros no venimos a enseñar a hacer nada de militar, sino con nuestra experiencia de la organización y el manejo de la tropa, adaptándolo a sus necesidades y a las ideas que ellos nos transmitían y qué es lo que querían, nos fuimos adaptando y fuimos llegando a lo que estamos haciendo ahorita. Tanto así que ellos el uniforme lo ven como un amigo, lo ven como un compañero, un hombre que les mete el hombro junto con ellos y luchamos para resolver los problemas. Los refugios solidarios se han constituido en los últimos 9 meses, en el segundo paso de un proceso inédito que lleva a las familias afectadas por la vaguada de un estado de olvido y desamparo a ser parte de la misión más ambiciosa de las propuestas por el gobierno venezolano, la Gran Misión Vivienda Venezuela, la cual busca construir 2 millones de unidades en un periodo de 7 años, comenzando en 2011. Todos los miércoles y viernes, la emisión de Telesur Noticias trae un espacio dedicado a abordar los problemas ambientales que azotan nuestro planeta. Zona Verde. Entérese de cuáles son los principales problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Zona Verde. Todos los miércoles y viernes. Solo por Telesur. Comuna, el poder popular. La Gran Misión Vivienda Venezuela nació en mayo del 2011, teniendo en cuenta 5 vértices fundamentales para garantizar el éxito del proceso, que van desde el financiamiento, materiales de construcción, selección de terrenos, ejecutores y la organización del poder popular mediante un censo. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío: construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Ese es el desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir. El objetivo es dar solución, en una primera instancia a las familias damnificadas, pero a largo plazo a todos los ciudadanos que por el alto costo de la vida o la falta de políticas públicas adecuadas no cuentan con un lugar digno para vivir. En su primera etapa, este programa social logró captar, gracias al trabajo del voluntariado encargado de levantar el primer censo nacional de vivienda, a un total de 163.810 familias solo en Distrito Capital, y en los estados Miranda, 184.000, en Zulia, 264.000, 27.000 en el estado Vargas, y en Falcón, 71.800 familias. Y eso demanda no solamente producir los materiales de construcción, sino que golpear fuerte la corrupción donde esté y golpear fuerte los esquemas de comercialización que impiden que el material de construcción llegue de la manera que tiene que llegar a cada uno de los compatriotas. Tercer componente, central dentro de la concepción de democracia y de la construcción del socialismo: evitar lo que tiene que ver con la marginación que nos han sometido en términos espaciales. En solo 4 meses los resultados comienzan a verse en todo el territorio.
En pleno centro de Caracas, compañías como el Metro de la capital venezolana han edificado viviendas dignas para los refugiados. Con la revolución bolivariana ahora son los del pueblo llano, los que se les relegaba a la periferia, los marginados de antes. Bueno, son ahora ellos los amos, los nuevos amos del valle. Tan es así que los mejores terrenos, los terrenos privilegiados que están al lado del metro, se están convirtiendo en nuevos espacios residenciales para la integración de nada más y nada menos que las personas más vulnerables, las que han sufrido los embates de manera directa. Una de las beneficiadas de este complejo de 86 apartamentos ubicados al lado del Palacio Presidencial es Yelitza. Dice no tener palabras al ver cómo ante sus ojos cambia su vida y la del resto de los miembros de su comunidad. ¿Qué se siente ese cambio de vida, esa gran posibilidad? Ay, Dios. No te puedo decir qué se siente porque no te sé escribir. Con palabras lo que se siente. Entonces, un agradecimiento, pero inmenso. Eso es lo que te podría englobar todo. Un agradecimiento inmenso. En el mismo corazón de Caracas, ya 19 familias cuentan con hogares dignos. Una nueva oportunidad. Bueno, yo le digo a la gente que tenga fe, que tenga paciencia, que no es fácil la situación de estar damnificado, pero que el gobierno da respuesta, que el presidente no miente, que los medios de comunicaciones de la derecha que quieren desprestigiarlo, no le hagan caso a ellos, porque el gobierno sí cumple, el gobierno sí da comodidad. Lo que hay es que tener un poco de tranquilidad, esperar que él sí responde. Una de las matrices recurrentes es que por las expropiaciones y la falta de condiciones, la empresa de la construcción se ha visto fuertemente afectada. Un argumento que, según este empresario, es falso, ya que se está motorizando la inversión en el sector construcción. Aquí estamos ganando todo. Siempre partido, siempre es algo muy particular que tomo yo como, y se lo explico a todo tipo de empresarios, empresas privadas, X. Si vas a trabajar con el gobierno, debe haber un triángulo donde gane el Estado como Estado, el país como está ahí, el ente contratante y la compañía que va a ejecutar. Cuando ganamos, se cumple ese ciclo, ahí ganamos todo. En edificios de diversos modelos, producto del trabajo de ingenieros venezolanos y de los convenios firmados en materia habitacional con países como Irán y Belarus, esta historia de esperanza y sueños apenas comienza. Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al trapa. Un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra lo que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a ese encuentro, vámonos para allá, vamos a ese encuentro. Son sueños de color como los de Kevin, sueños que nacieron con una llamada que muchos nunca esperaron recibir. Y no es que uno dude, sino que no es dudar. Ve, yo te voy a decir algo, por lo menos yo veía la televisión y veía cuando la gente le entregaban su casa. Y es una cuestión de que tú ves que te entregan la casa y yo lloraba como la propia boba, viendo cómo a otro le entregaban su casa. Y yo decía, Y tú escuchabas, no, que son no sé cuántos miles de damnificados. Y tú decías, Dios mío, yo estoy ahí, una agujita en el pajar entre esos miles. Tú lo ves así como algo que no va a llegar. O sea, que le toca al de enfrente, al del otro refugio, al del otro ministerio, pero a ti no. Algo así. Después me llaman para llenar una ficha, ¿no? Con los datos de todo. Ellos también estaban en un solo corre-corre. Cuando yo me voy a sentar a almorzar otra vez, me vuelven a llamar porque se les borró el sistema, toda la ficha, todo lo que habían. Les vuelvo a decir la ficha. En una de esas, me vuelven a llamar otra vez, o sea, yo ese día no comí, ¿no? Y me dicen, Mari, recoge porque te vas hoy a las 9. Bueno, no, así como tú dices que cuántas veces lloré porque no iba a llegar. Imagínate, infinidad de veces. O sea, yo lloré mucho, mucho, mucho. Y problemas dentro del refugio que te embotaban y yo, me quiero ir, pero ¿para dónde me voy? Y después cuando me dijeron lloré, también yo duré 2 días llorando, ¿no? Y algo comiquísimo porque yo me paré al otro día
ellos no estaban, ellos se habían ido, no sé qué, y yo, ay, mi lavadora, estrené mi lavadora. Metiendo la ropa en la lavadora me puse a llorar. Abriendo la nevera me puse a llorar, o sea, eran cosas que yo salía al balcón y me ponía a llorar. Decía, Dios mío, gracias, yo decía, mira, es algo que no se cree, no se cree. Y a veces, y uno está aquí y no lo cree. Tranquilidad, te llevas mucha tranquilidad. O sea, le cambia el sistema de vida a tus hijos por completo. Y uno aspira, ¿sabes? Uno tiene sueños, tú aspiras a tener tu casa, tú aspiras a tener tu apartamento, más no, o sea, yo por lo menos no pensé jamás, jamás tener un apartamento así. Te da mucha tranquilidad, mucha paz. O sea, mis hijos se van a, o sea, es otra cosa. Te cambió todo, o sea, el presidente sí, sí lo cambia, sí lo hace. Él te está cambiando el sistema de vivir. Es para vivir mejor, para un buen vivir. Sí, es verdad. Gran vicio y yendo de Venezuela. Para ellos, este es solo otro paso hacia un buen vivir, un nuevo vivir. Mientras se cumplen los sueños de miles de familias, la inversión continúa, y es que el trabajo apenas comienza. Durante la última semana del mes de julio, el gobierno venezolano aprobó más de 3.600 millones de dólares, a los que ya se han venido aprobando para ejecutar más de 26.000 viviendas adicionales que ya están aprobadas. La meta del año 2011 se mantiene en 153.000 viviendas. Primero con sotana, luego desde las armas. El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Este miércoles, conozca la vida de Camilo Torres. De las montañas colombianas, pienso seguir la lucha con las armas en las manos, hasta conquistar el poder del pueblo. Maestra Vida, en total estreno, Camilo Torres. Este miércoles, solo por Telesur. La OTAN no puede confirmar hasta ahora, pese a los despliegues mediáticos que estamos viendo. Esto era en Belén, en las calles de Belén. Esto es Mississippi, en Estados Unidos. Esto es Colombia. Alerta roja por inundaciones. Esto es Haití. 250 mil muertos comprobados. Y se teme que haya más. Le vamos a mostrar qué pasa.